Por favor. Hola Inora, buena tarde. Gabriel Ortiz para la Deportiva. Eh, se incorporó Luz al plantel universitario. Va a ser tu compañera en la delantera. Platícanos cuál es tu opinión al respecto y, y cómo ha sido su trabajo en conjunto con, con ella. Gracias. Bueno, Luz, yo creo que llega a ser una buena incorporación para nosotros. Eh, la tuve de compañera en selección nacional ya hace años. Eh, muy joven ella en ese momento, yo también. Este, ahorita yo creo que es una jugadora un poquito más madura, un poquito más completa, eh, más pensante dentro de la cancha. Yo creo que nos va a venir a ayudar, nos va a venir a complementar, porque es una jugadora totalmente diferente a todo lo que tenemos. Sabemos que tenemos que irle dando pues un poquito de calma porque va llegando, va adaptándose a un equipo, va llegando a, a la ciudad también, que es un tema muy especial de adaptación aquí en la altura. Y pues bueno, sabemos que nos va a venir a ayudar en cuanto tenga la posibilidad y la oportunidad. Va a tener más minutos cada vez y sé que va a responder de buena forma para el equipo. Continuamos con Karen Peña de ESPN. Gracias. Hola Dinora, buenas tardes. Te saluda Karen Peña para ESPN. Eh, dos preguntas de mi parte. La primera, ¿cuál es la opinión eh, acerca de, de esta de este pleito que sucedió en el partido de Necaxa contra Puebla, eh, ustedes en la liga se han distinguido precisamente por tratar de evitar este tipo de indisciplinas dentro de la cancha. Y, y la segunda pregunta de mi parte, ¿qué opinas acerca de, las nueva, de los nuevos torneos que ConcaCaf está lanzando a nivel de selecciones mayores, eh, bueno, con la posibilidad pues de que se incremente cada día el nivel de, del fútbol femenil en la zona? Sí, bueno, tu primera pregunta, eh, sabemos que es algo que queremos erradicar completamente, es algo que no, no se caracteriza en el fútbol femenil, no queremos que sea parte de nosotros. Eh, lo Ahora sí que estamos en contra de todo eso, sin embargo también sé que dentro de la cancha a veces las emociones eh, pueden jugarte un poquito en contra, por ahí yo creo que las de necaxa las de puebla pues estaban ahí jugándose un partido importante y pues bueno al final no no es lo deseado ojalá eso que no vuelva a ocurrir en el fútbol femenil ni en ni en todo el fútbol en general este en tu segunda pregunta pues eh, el tema del concacaf pues lo único que viene a hacer es a, a reforzar toda la competencia que regularmente tenemos sabemos que estamos México en una zona difícil en cuanto cuando es por ejemplo Juegos Olímpicos que son solamente dos boletos pues bueno ahí está la respuesta no creo que fue primero primero y tercer lugar de, de Juegos Olímpicos nuestra zona entonces sabemos que es difícil entonces lo, eso lo único que viene a hacer todo ese tipo de torneos es aumentar la competencia aumentar el nivel y que poco a poco pues o, ojalá nosotros nos vayamos poniendo al nivel de las grandes potencias ¿no? Continuamos con Brian Sales del Prédico Esto y Análisis Puma. Hola Dinora, buena tarde. Preguntarte por, por cómo ves a, al grupo, cómo ves la mentalidad de las jugadoras, están golpeadas por este torneo que, que están teniendo sobre todo y que vienen de tener el mejor torneo en la historia de Pumas Femenil y de la nada caen en este bache. ¿Cómo encuentras al grupo? Sí, difícil, difícil de explicar la verdad porque pues obviamente el torneo pasado fue un muy muy buen torneo para, para nosotras. Ese torneo no le encontramos explicación, más que nada por el funcionamiento del equipo. El funcionamiento del equipo, yo creo que ha sido muy, muy bueno. Estadísticamente, creo que tenemos eh, por encima de los rivales la posesión de la pelota, la iniciativa para. Pero sabemos que hemos estado fallando en el último tercio, que es pues, la zona más importante de nosotros, y hemos cometido errores muy, muy graves en, en la primera zona, ¿no? Que, que pues nos han costado. No es lo deseado, no es lo que queremos, pero sabemos y estamos conscientes que estamos trabajando muy bien, que estamos dando lo mejor de cada una de nosotras para revertir esta situación. Eh, estamos tristes, por supuesto, porque queremos ver a Puma siempre en los primeros lugares por la institución tan grande que es y sabemos que lo único que nos va a llevar a eso es el trabajo. Entonces, no podemos bajar los brazos por encima de que los resultados nos estén dando. Nosotros tenemos que luchar hasta el final y, y ojalá terminar eh, entrando a liguilla. Pero eso depende de partido a partido. Nosotros, nuestra primer final empieza este sábado contra Querétaro y ojalá se, se nos empiecen a dar las cosas como realmente la hemos venido trabajando. Continuamos nuevamente con la Deportiva, por favor. Nora una pregunta adicional. Eh, eres una de las más experimentadas del club universitario con, con selección. ¿Cómo, ¿Cómo calificas la convocatoria de.? Compañeras como Mar Moya o Grecia a, a estos procesos con, con la selección femenil sub-17? No, pues me encanta, me encanta cada vez que aparezca una jugadora de Pumas en selección nacional. Yo creo que es muy motivante para todas, me da muchísimo gusto por ellas. Viví todos los procesos de selección desde, desde los sub-17, entonces realmente que ahora ella todavía está inclusive una sub-15, pues eso me llena de, de orgullo el saber que, que estamos creciendo en ese aspecto el saber que han ido niñas de aquí pues también me motiva me da muchísimo gusto por ellas y pues habla bien del trabajo de aquí de Pumas eh, espero que la próxima no sea una o dos y no sean cinco o seis siete que a lo mejor nos quedemos sin sin poder alinear de tantas que haya pero pues eso va a hablar del nivel que Pumas eh, ha estado mostrando de las jugadoras que cada vez tienen mejor nivel y que estamos en la competencia no entonces Felicidades por ellas y como lo digo, ojalá haya cada vez más convocatorias de jugadoras de Pumas. Continuamos con Erendida Palma de la jornada. Eh, gracias. Hola, Dinora. Eh, dos preguntas para ti. Eh, la primera es este, eh, con la salida de Jesús Ramírez, que si bien tal vez no les atañe directamente, ¿cómo se sienten ustedes que sienten cierta inestabilidad dentro de lo que se planteen? Eh, de, con este tema de la directiva, eh, qué es lo que pedirían para que ustedes como equipo se sientan un poquito más seguras en, en el sector femenil y este, también en el tema de selección, que ya vemos que afortunadamente el grito no va a afectar a, a los partidos de femeniles, ¿cómo se sienten ustedes sobre este tema? Uh, a ver si te entendí un poquito bien sobre nosotros, eh, pues yo creo que no es tanto directamente hacia nosotros lo que está pasando en en el tema directivo de manera general. Creo que a nosotros se nos ha dado el respaldo desde el principio. La gente que está trabajando con nosotros desde el principio está ahí al pie del cañón, entonces nos sentimos tranquilas con eso. Nos toca a nosotros responder dentro de la cancha porque pues siempre es bien fácil echarle la paleta a la, pues, a la directiva o la gente de atrás o el cuerpo técnico y realmente las que jugamos somos nosotras. Tenemos que asumir esa responsabilidad y esa responsabilidad habla de que tenemos que jugarnos cada final semana a semana, entonces por ese tema, por ese lado, pues bueno contesto ese, esa pregunta, por el otro tema de selecciones nacionales eh, no te entendí muy bien ahí tu pregunta digo, no sé si me la puedas preguntar o sí, eh, lo que te señala es que afortunadamente bueno, la FIFA reduce el castigo este, ah. ya obviamente no afecta para nada a lo que es la femenil eh, tú cómo ves este tema y sobre todo que pues, al final sí se ha estado ha seguido el grito no en ciertas circunstancias eh, y que pues en algún momento quizá podría llegar a afectar a la femenil sí bueno pues en ese tema qué bueno que no afectó en eh, la selección nacional femenil porque pues, realmente ni la debía ni la temía entonces no teníamos por qué pagar eh, eh, ese por ese lado y pues por otra parte ojalá se pueda erradicar yo creo que ese es tema de cultura eh, aparte es algo que te dicen, te van a castigar y lo sigues haciendo, pues entonces ya es terquedad, ¿no? Eh, ojalá la gente pueda, pueda seguir disfrutando del fútbol porque la gente es fundamental que esté en los estadios, pero pues con un poquito de responsabilidad, ¿no? Yo creo que mm, ese grito ni afecta, ni ayuda, ni nada por el estilo. Entonces yo creo que el evitarlo eh, no nos cuesta nada y yo creo que ayuda mucho al crecimiento del fútbol. Siguiente pregunta, por favor, José Subizarreta. Muchas gracias, Dinora. Buenas tardes, José Subizarreta, para Podium Deportes. Dinora, eh, sabemos que están pasando ahorita una situación, no, no se han llegado a las victorias, más que han sacado empates, pero ustedes mentalmente, ¿cómo se sienten? Y si me permitas una segunda, pues Querétaro también es un rival que apenas consiguió sus primeros tres puntos la semana pasada. ¿Cómo están mentalizadas y cómo encarar a un rival como Querétaro? Gracias. Ah. Pues bueno, ¿cómo encarar a un rival como Querétaro? La realidad es que, pues con, como lo enfrentamos fin de semana a todos los partidos, desgraciadamente lo vuelvo a repetir, no se nos han dado los resultados o no los hemos trabajado lo suficiente para, no, para conseguirlos. Entonces, nosotros estamos mentalmente muy tranquilas sabiendo que semana a semana nosotros nos esforzamos y tratamos de mejorar en las áreas en las que vemos o detectamos en la cancha que no hacemos en los partidos tema de definición que nos ha costado mucho en el tema defensivo, errores como lo repito que nos han costado, yo creo que semana a semana lo, los estamos trabajando, eh, el equipo está muy tranquilo en ese aspecto y cómo afrontar a Querétaro con la misma responsabilidad de todos los, de todos los fines de semana que jugamos. Eh, Querétaro no es un, un equipo fácil, es un equipo que ha venido trabajando, que ya trae una idea de juego, una estructura ya bien definida con la entrenadora Rossi. Y pues bueno, a nosotros nos toca asumir esta responsabilidad de fin de semana y saber que nosotros tenemos que ganar o que ganar, porque pues bueno, las jornadas siguen avanzando y no queremos seguir en esta situación. Yo creo que a todas nos gustó la temporada pasada, que disfrutamos el, el semana a semana poder ganar, perder pocos partidos durante la temporada. Entonces yo creo que regresar a lo mismo, regresar a las bases, como yo les digo a todas, pero principalmente disfrutarlos. Creo que. La presión nos ha llevado a no disfrutar completamente los partidos y eso no puede, pues, no puede pasar porque al final de cuentas es fútbol y lo hacemos por, por amor a lo que hacemos. Entonces, regresar a eso y yo creo que a partir de eso se nos pueden venir dando los resultados. Y última pregunta, por favor, Oscar Brice nuevamente. Oscar Brice, otra vez, Dinora. Una pregunta. ¿Por qué se les ha complicado tanto sacar puntos en el Estadio Olímpico? Uf, me, me encantaría, yo creo que tener esa respuesta para nosotros también es muy frustrante, porque es un estadio precioso, es una cancha muy, muy bonita, tiene las mejores condiciones para jugar. Entonces, yo creo que nada de eso es excusa. Eh, nos encantaría, por supuesto, siempre jugar con gente. Desgraciadamente, pues bueno, eh, eso no es posible por ahora y tampoco es pretexto. Entonces, yo creo que eso es tema de definición. Tenemos que ser más contundentes en la última zona. No lo hemos sido. Tenemos que asumir esa responsabilidad, la gente de arriba y la gente de abajo también asumir la responsabilidad de, de pues no fallar tanto ¿no? En, 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 esos, en esos últimos momentos, porque desgraciadamente siempre se van a ver más reflejados los, los, los errores defensivos. Entonces, ojalá. Ojalá todas sigamos trabajando en equipo como lo estamos haciendo, sigamos tan unidas como estamos haciendo y confiando en que las cosas se van a dar. Yo creo que el trabajo es lo único que nos va a llevar a sacar los resultados, entonces yo no desisto de que el trabajo es lo que nos va a llevar al a día de mañana poder aspirar a la liguilla. Muchas gracias a todos, que tengan buena tarde. Gracias, Dinara. Gracias.